El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, se ha reunido con el presidente de la Comisión Islámica de España, Riyad Tahtari, para coordinar la ayuda a los refugiados presentes en la comunidad valenciana y promover un encuentro de oración común por la paz. El encuentro, que ha sido el primero organizado en una diócesis española con la Comisión Islámica para organizar acciones conjuntas de ayuda a refugiados, ha sido convocado a iniciativa del cardenal Cañizares y también han participado el obispo auxiliar de Valencia, monseñor Esteban Escudero, el vicerrector general y de planificación estratégica de la Universidad Católica, Ricardo García, y cuatro miembros de la Comisión Islámica de la Comunidad Valenciana. El cardenal don Antonio ha sido muy receptivo y hemos agradecido la iniciativa suya y al mismo tiempo nos hemos comprometido a trabajar ya, no teorizar, sino poner las manos en las otras manos y empezar a caminar para lograr los objetivos de esta reunión. Este encuentro profundamente cordial, de grandísima cercanía y de mutua comprensión, y más todavía, de mutuo amor y de sentirnos verdaderamente unidos en la fe en el Dios único. Sin Él no será posible ni la paz ni la dignidad de la persona humana. Hemos compartido esta realidad y estamos convencidos, la comunidad islámica, la comunidad católica, que sin Dios no habrá posibilidad de esa unidad, de esa paz y de ese afirmar constantemente la dignidad de la persona humana, que es la clave de todo. Dentro de poco tiempo llegará a España un número importante de refugiados que hemos de acoger, estamos dispuestos a acoger y estamos dispuestos a colaborar mutuamente para esa acogida, desde facilitar la lengua, desde facilitar casas, desde facilitar residencias, donde dignamente sean verdaderamente respetados y acogidos, donde busquemos conjuntamente también trabajo para ellos. Durante el encuentro, el cardenal ha señalado que en esta materia la Universidad Católica de Valencia proyecta la creación de un instituto de estudios religiosos. La Universidad Católica, que se ha ofrecido a través del vicerrector, se ha ofrecido a un proyecto que tenemos ya desde hace tiempo, la creación de un instituto de estudios religiosos, precisamente para dar a conocer lo que somos las religiones y para ver cómo las religiones no separan, sino que las religiones unen. Con el fin de organizar la ayuda a los refugiados, el Arzobispado de Valencia ha creado una comisión formada por las entidades de la Iglesia que trabajan en intervención social en la diócesis, y desde antes del verano se está trabajando en el proyecto de atención a los refugiados para canalizar todas las muestras de solidaridad. El proyecto se ha denominado En casa y sitio para un hermano más, el mismo título de la carta escrita por el cardenal Cañizares el pasado 13 de septiembre.